Muchas gracias, señor presidente. En el día de hoy quisiera traer los intereses de los vecinos de Carlos Reyles en declarar la fiesta del Rosedal como un evento de interés social y cultural para nuestro departamento. Tengo conmigo una carta que vale destacar que está firmada por más de 25 vecinos de la localidad, que a continuación paso a leer. Señor Intendente, licenciado Carmelo Vidalín, quienes suscriban la presente somos vecinos de la localidad de Carlos Reyles, departamento de Durazno. Como fuere comunicado, el 9 y 10 de noviembre de 2024 se realizará en nuestra localidad el tan conocido y querido Festival del Rosedal, la edición número 18. Nos motiva la presente el agradecimiento hacia la Intendencia Departamental por la realización del referido evento en años anteriores y especialmente a la Junta Local de Carlos Reyles, que han podido concretar un festival beneficioso y convocando al disfrute no solo de nuestros vecinos, sino también de todo nuestro querido Durazno y Uruguay. Esperando por poder repetir la grata experiencia de lo que han sido los referidos, pero también apostando al crecimiento del mismo y teniendo presente la importancia del evento y la integración de los vecinos, duraznenses y uruguayos de todo el país, apostando a la descentralización de las localidades de nuestro interior del departamento, solicitamos que usted tenga bien a considerar declarar el Festival del Rosedal de Carlos Reyles de interés social y cultural, honrándonos con tal distinción a los efectos de una mejor difusión del mismo. Creo que la carta es bastante clara, no hay nada más que destacar y agregar, pero sí hacernos ecos de las palabras de los vecinos, en especial el agradecimiento a la Intendencia Departamental y a la Junta Local de Carlos Reyles, una festividad que es muy conocida por nosotros los duraznenses y también por todo el país, y también le hace a la descentralización de nuestro departamento y al encuentro, y no solo la diversión, sino el encuentro cultural y también el sentido de pertenencia de los vecinos. Creemos muy buena la idea que tuvieron los vecinos de Carlos Reyles de declararlo de interés social y cultural para lograr una mayor difusión. Sabemos que el procedimiento requiere el informe previo del Intendente Departamental, por lo cual vamos a pasar esta carta para la mesa y que se la va a llegar al Intendente y siga los trámites pertinentes. Y esperemos que sea declarado de interés social y cultural y lograr esa gran difusión para el crecimiento de ese festival tan conocido y querido por nosotros. Muchas gracias, Presidente.